Ángel, vengo de la República Dominicana, Santiago de los Caballeros, barrio elegido. Comencé en el boxeo en Santiago, la República Dominicana, junto a mi papá y a Rafael Rosario. Creciendo en Santo Domingo fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. No cambiaría nada de lo que me ha pasado. Y me siento muy orgulloso de donde nací, de donde crecí, de donde me crié y en la situación que me crié. Mi plan en el futuro es trabajar bien, dar lo mejor de mí. Si Dios me permite ser campeón mundial, se lo agradezco. Si Él no lo quiere, también se lo agradezco. Dios es el único que sabe y que va a definir mi destino en esta carrera. Yo volaré y llegaré donde muchos no me quieren ver llegar, legal. Yo creo que yo no tengo rival. Yo creo que yo no tengo rival. Yo creo que yo no tengo. Poesía callejera. ¿Sabes? Para los secretos. Agua. Recogí un trozo de lucha para donde estoy. Un trozo de lucha para ser quien yo soy. En el pasado no encontraba el camino. Y ahora sé pa' dónde voy. Yo cogí un trozo de lucha pa' estar donde estoy. Un trozo de lucha pa' ser quien yo soy. En el pasado no encontraba el camino. Y ahora sé pa' dónde voy. Yo voy pa'lante, sin nadie que me detenga. Dios está conmigo y el que quiera problemas que venga. Y es que yo voy pa'lante, sin nadie que me detenga. Dios está conmigo, el que quiera problemas que venga. Yo estoy hablando con mi soledad. Conté que me quieren ver atrás, que me persiguen, me quieren matar. Le di la mano y me la quieren mucha. Mientras le contaba, lloraba, derramé lágrimas en mi cama. Muchos me odian, muchos me aclaman. Me apuñalean de porque me lo maman. Pero así la vida, que sea Dios el que decide. Hay mucha gente que me tiran y no me dan la comida. Envidioso, que lo poco que tengo quieren quitarme. Pero cuando estaba en el suelo nadie quiso levantarme. Le pedí apoyo, no quisieron escucharme. Ahora que tengo lo que tengo, por lo mío quieren matarme. Todo el mundo quiere un pedacito del bizcocho. Quieren comer gratis y ponen en el sancocho. ¡Secreto! ¡Yo fue que lo puso! Yo me pelé la rodilla, de arrodillame. Y ellos que se reían con un millón. Pero me quemé la pestaña, me trasnochame. Y ahora ya no hay quien me gane. Tanto que me criticaron y me tiraron. No me apoyaron, se la bebieron. La saborearon, la masticaron. Se la tragaron, se la comieron. Mi cara son en la tele, el periódico y revista. Que decía que no me apoyaba, hoy es poetista. Vecinos que decían que yo iba por mal camino. Hoy se saben las canciones mías, está más que yo mismo. Yo voy pa'lante, sin nadie que me detenga. Dios está conmigo.
siento bien cómodo con la persona que tengo a mi alrededor trabajando conmigo. Solamente estamos esperando que mi mano se sane para comenzar de nuevo. Tengo un nuevo entrenador físico que se llama Anthony Terranova. Es un excelente entrenador, me encanta trabajar con él, me empuja bastante. Y Felipe Gómez es mi entrenador de boxeo, estamos entrenando. Trabajando con Joan Guzmán es algo increíble, es algo que todo boxeador que esté comenzando como yo anhela trabajar junto a un campeón como Joan Guzmán. Creo que ahora mismo es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Estoy contento trabajando con ellos, estoy feliz. Quiero dar lo mejor de mí para que ellos se sientan orgullosos de mí, para que ellos vean que hay mucho de Juan Domínguez para llegar a un campeonato mundial. Mucho respeto a todas las personas que están a mi lado, que me están apoyando, que me están empujando en mi carrera. A todos, al público, a mi familia, a mi amigo Gun, que esto es posible por él. Wait till you start using both hands. That kid's gonna be a monster, bro. That right hand is sick and it's not even coming out hard. Wait till he's sharp. Once he's in tip-top shape and he's using both hands, he's gonna be crushing people.